Me ha pasado de hacer eventos, qué sé yo, para una empresa que hago 15 o 16 eventos, sí, uno atrás del otro, y por ahí me acompañaban las mismas personas de la empresa, ¿no? Dueño de una agencia o un junior de una agencia, sí, que me acompañaba. En el número, show número 14, haciendo el mismo truco, me dicen, me parece que ya lo agarré. ¡No! Y sí, pelotudo, ya hace 14 veces que lo ves. ¿Cómo no lo ves cuando engancha la pelota y le meto la manga? Era un iluminado, sí, que te acompañaba, ¿eh? Pero es que como si hubiera tres sillas posibles, generalmente para el temper masculino, que es el mago, el que se fascina con el mago y el descubridor de los trucos de mago. El que se fascina con el mago eventualmente puede ser mago en otro lugar, pero el otro es un resentido, el otro es la peor persona del mundo, el otro es lo peor, ¿eh? Sí. El otro es lo peor, el que compite sí, con el mago es lo peor, es alguien que uno se niega a la infancia. Uno de mis abuelos, yo con 8 años, sí, yéndole a hacer magia, me decía, pero ese huevo de plástico está metido dentro de ese coso, y mi viejo puteando a mi abuelo, yéndole, no, pues no ves que el pendejo está haciendo la magia. Dejalo, boludo, dejalo, sos boludo, papá. Es tremendo. Hermoso. Es tremendo porque hay algo que se niega de sí mismo. Ahora, ¿hay que tener una predisposición o es mucho entrenamiento? Digo, dedos... Dedos, es mentira que hay que ser gran... A no ser que seas manipulador. Si sos manipulador, que es un estilo de magia donde está la habilidad del dedo, como el pianista, vas a tocar mejor los temas y ejercitas tus dedos. Pero en realidad el mentalismo no necesitas ni siquiera usar las manos. La cartomagia, hay mucha cartomagia donde la técnica no es lo más complicado, sino que lo más complicado es esto de controlar tu atención para yo hacer con vos lo que yo necesito que hagas para que no me mires en el momento que yo necesito meter la carta, por ejemplo. La magia es un arte hermosísimo, súper profundo, que ha sido bastardeada y es bastardeada todos los días por la cantidad de magos que hay.